¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Para hoy ganó la democracia nuevamente en el canal, y más que en el canal, en el Instagram, Fragancias en la Patagonia 2024, porque sometí a encuesta el próximo tema y ganó este tema, aunque no por mucho, los mejores 10 perfumes árabes que te puedo recomendar el día de hoy. Hacer la selección aquí fue muy tremendamente difícil porque me habían quedado muchísimos perfumes por entrar en esta lista. Hubiese agradecido que hubiese sido top 20, pero quizás transformemos esto en una primera parte. Y estos son los 10 que hoy por hoy, en una lista bastante equilibrada en marcas y estilos, son los 10 mejores árabes que te puedo recomendar. Partamos inmediatamente con el número 10. Un perfume de la marca Rue Broca, que es una marca subsidiaria de Afnan. Un perfume fresco, delicioso, espectacular, llamado simplemente Théorème de Rue Broca. Un perfume que muchos de ustedes me han pedido que traiga al canal. Alguna vez, muy brevemente, hablé de él en el canal y déjenme decirte que esto es un espectáculo. Esto es un dupe de Tiger de Bulgari, también es de Afnan. Ustedes saben que Turati Blue, uno de los perfumes de los cuales más he hablado en el canal, también se inspira en Tiger, pero en este caso lo que tenemos es un dupe de Tiger y muy parecido a lo que es Turati Blue, pero más fresco, más cítrico, mucho menos concentrado si se quiere, pero mucho más explosivo, mucho más para el calor extremo. Un perfume riquísimo, una loción fresca para enfrentar días en climas calurosos de más de 25, 30 grados, o en México, que tienen de repente visto sobre los 40, esto es ideal, perfecto, un precio que anda por los 20 dólares, una maravilla, Rue Broca Théorème, de los mejores frescos árabes, y por eso se quedó en esta lista de 10 que más recomiendo hoy. Con el 9, otro perfume fresco, pero este ya es un clásico mostrado en el canal y mostrado prácticamente en toda la comunidad de perfumes. Razzassi no podía quedar fuera, una lista de perfumes árabes, y en este caso traemos a Hawass for Him de Razzassi. Un perfume que es un perfume frutal, un perfume fresco, un poquito acuático y amaderado. Un perfume riquísimo. Para hacer la historia corta, si probaste alguna vez Invictus Aqua del año 2016, el mejor Invictus fresco que ha salido al mercado, descontinuado lamentablemente, esto es prácticamente lo mismo, y te informo que este incluso salió un año antes que el Invictus Aqua 2016. ¿Qué pasó ahí? No tengo idea, pero esto es maravilloso, es perfecto, huele delicioso, riquísimo, gusta a todo el mundo, buena duración, buena proyección. Ahora el líquido es un poco más azulado, pero las veces que lo he probado anda igualmente bien, así que también, tremendo. Hawass for Him se queda con el número 9. Con el 8, una incorporación relativamente nueva de Fragrance World, un perfume espectacular llamado simplemente Ace of Spades. Una carta con la A, ¿no? El As. Ace of Spades es un perfume que tiene una presentación preciosa, viene en una caja con una baraja de cartas, como toda esta línea de cartas de Fragrance World, y este es un perfume riquísimo. Acaramelado, tostado, un poquito ahumado, dulce, tostado, delicioso, realmente espectacular. Este es un dupe maravilloso de By the Fireplace de Réplica, ese perfume que también ya ha sido clonado en el mundo árabe. Hay un perfume de la Tafa, Amir Al Oud Intense Oud, creo que se llama. Bueno, este es mejor, es más amable, es más acaramelado que ahumado, lo cual la hace bastante más amable y también bastante más unisex. Espectacular. Esto gusta a hombres y mujeres por igual. Excelente duración, buen rendimiento, linda proyección. Para el frío, Ace of Spades, hoy día de las mejores y creo de las mejores recomendaciones árabes que te puedo hacer en este momento. Con el número 7, ¿no? 10, 9, 8, 7. Con el número 7, un perfume de la marca Rifs, otra marca árabe que es subsidiaria de la Tafa. Si tú lees en la parte inferior, está hecho en Emiratos Árabes Unidos por la Tafa. Bueno, esto es Elegant Homme, así simplemente. Un perfume que hace mucho no muestro en el canal. Un perfume que se inspira en Dior Homme Intense y que lo hace espectacular, en un perfume que imita muy bien la parte del iris, replica muy bien esa parte de iris de Dior. Riquísimo, con la gran diferencia con el Dior Homme Intense, que este es un poco más fresco, es un poco más cítrico. Yo he dicho siempre que Elegant Homme es una especie de mixtura entre Dior Homme Intense y el Dior Homme original. Tiene los aspectos un poquito más ligeros, pero ese iris y un poquito de cacao, que también lo acercan bastante, por cierto, a Dior Homme Intense, que es la esencia principal en la cual se inspira. Excelente rendimiento. Hay uno de Maison Alhambra que se llama Dark Door Intense, que tiene mejor salida que este, pero elijo este por el total del perfume y porque me da mejor rendimiento. Elegant Homme de Rifs, una maravilla, espectacular. Se ganó aquí el número 7.
con el número 6, una marca que está pronta a llegar a Chile, por lo que supe por ahí, ya tendrán sorpresas. Una marca que se llama Emperor, y en este caso, este perfume lo mostré hace poco en un video reciente. Este se llama King Fabulous, de Emperor. Este perfume no es otra cosa que un dupe, imaginarás, de Fucking Fabulous, de Tom Ford. Lo traje y lo coloqué aquí porque francamente me encantó. Primero, el atomizador espectacular, y segundo, porque replicar un perfume tan caro, de tanta calidad, representar tan bien el aroma acuerado, almendra amarga, clarea, toda esta parte oscura, un poco tostada, pero a la vez con esa almendra que ronda en la fragancia, y hacerlo tan bien es digno de admirar. Esto lo compré aquí en la zona franca de Punta Arenas en 38.000, 39.000 pesos chilenos. Una maravilla, realmente exquisito, con excelente rendimiento y replicando, como te digo, a un aroma carísimo y espectacular como Fucking Fabulous. King Fabulous de Emperor, excelente alternativa. Con el número 5, un perfume también de Afnan. Yo siempre he dicho que Afnan debe ser mi marca árabe favorita, y en este caso un perfume que no tiene reproches. También es un dupe espectacular de un famoso perfume de diseñador. Este es el 9PM de Afnan. Un perfume francamente espectacular. Un perfume que mejora a la fragancia original como lo es Ultramail. ¿Y por qué la mejora? Muchos en esto se enojan, dicen, no, pero ¿cómo estás diciendo que el dupe es mejor? En este caso es mejor. Déjame decirte la verdad, yo te digo siempre lo que pienso y nadie me va a impedir decirlo, por supuesto. Este es un perfume dulce, acaramelado, con esa parte dulcecita que en la original Ultramail espera, aquí se dice que es manzana, muy acaramelado, avainillado, pero llevado a un punto de caramelo de fruta. Un perfume riquísimo, explosivo, alegre, que rinde mejor que las fórmulas actuales de Ultramail. Ultramail cuando salió era una bestia. Yo me acuerdo que lo conocí cuando recién salió y yo andaba probando perfumes en una época en que no era coleccionista todavía. Esto es fantástico. Lo mejora en el rendimiento de hoy y al mejor precio. Esto anda entre 35.000 y 40.000 pesos chilenos. $40 en promedio, en un perfume explosivo, rico, alegre, que no tiene puntos débiles, y por eso lo traigo acá, 9PM de Afnan. Con el número 4, un perfume lanzamiento 2024, si mal no recuerdo, de la Tafa no podía estar fuera, por cierto, a pesar de que ya estaba representado por Riffs en esta lista. En este caso, nada más que decir, Camra, la versión Kawa. Kawa es una palabra que quiere decir café árabe, y esto es justamente la idea de este perfume nuevo, ¿no? Esto es el mismo Camra, pero con una salida de un café un poquito dulce, tostado, delicioso, con unos puntos acaramelados que hacen oler a esto. Mira, imagínate conmigo un café, un cappuccino, con puntos donde tomas dulce de leche, como dicen en Argentina, o manjar, como decimos en Chile, y le echamos eso al café, y sale esta maravilla. Un perfume con un rendimiento sorprendente. No solo sorprendente por la cantidad de horas que dura, sino sorprendente porque da una proyección agresiva y espectacular que va y viene, que constantemente está apareciendo. Un perfume realmente fantástico este. Y es un perfume que se ha ganado el hype que tiene. Uno de los más famosos hype en este momento. Hay reposición, lo he visto en Yaura muy recientemente. Anda como los 45.000 pesos chilenos, pero vale totalmente la pena. Te tienen que gustar los perfumes dulces, pero en perfume dulce, yo creo que hay pocos mejores que Camra Kawa en toda la perfumería. Un espectáculo este aroma, que además es una fórmula original que no imita a nadie. La verdad, es una fórmula que yo considero que no es un dupe. Con el número 3, nuevamente Rasasi, una de las mejores marcas árabes que viene hace mucho tiempo en el mercado. Y el que viene justamente es el perfume más antiguo de los que están acá en esta lista. Y este perfume de Rasasi se llama La Yucawan Purón de Rasasi. Este perfume sigue siendo, a mi juicio, en la perfumería árabe, el mejor cuero que se ha hecho en la perfumería árabe. Este es un dupe clarísimo y el más parecido de todos, de Tascal Leather de Tom Ford. Y déjame decirte que la representación de Tascal Leather es perfecta. Yo tengo Tascal Leather. Los he comparado muchas veces y la verdad es que la salida, el cuero de Tascal Leather, es algo más oscuro, pero luego del paso de 2-3 horas, ya si no anotaste cuál era cuál en papeles, por ejemplo, ya no sabes si es Tascal Leather o es la Yucawan. Impresionante lo que hicieron acá con este cuero oscuro, con los frutos rojos, con el azafrán, la gamuza. Es increíble lo bien que hicieron este perfume, lo fantástico que es y lo extremadamente parecido al original. Esto cuesta en promedio en Chile entre 50 y 55 mil pesos. Esto creo que son 75 ml.
50 ml de Tascaler cuestan 250 mil pesos más o menos, así que para que te hagas una idea, esto sale 5 veces menos, incluso más por la cantidad de ml que trae. Y es llamativo porque este perfume ya existe desde el 2012. Es decir, la perfumería árabe no es un fenómeno tan nuevo. Lo que es nuevo es la explosión, ¿no? El hype por los perfumes árabes. Pero Razzassi, imagínate, esto es 2012, Hawa for Him es de 2015, así estamos hablando de casi 10 años, y en este caso más de 10 años que la perfumería árabe ya existe y con muy buena calidad, con la Yucawan Purón. Insisto, sigue siendo, a mi juicio, el mejor cuero árabe que se ha hecho hasta el momento. Con el 2, un perfume árabe que me pidieron mucho también mostrar en el canal, lo mostré brevemente hace no mucho tiempo, y es una de mis últimas adquisiciones de perfumería árabe. Es un perfume de la marca árabe Asten, y este se llama Lux Vision Fascination. Fascination de Asten es un perfume fantástico. Si me apuras, de los árabes es la mejor representación, la más cercana a Imagination de Louis Vuitton. Yo he destacado mucho a la Fragrance World Essence de Blanc, pero este aún es más parecido. ¿Por qué? Porque Essence de Blanc representaba la parte especiada, cremosa, pero en este caso está todo. La parte cítrica de salida, cítrica maravillosa, fresco, pero inmediatamente después aparece esa parte de té, aparece esa parte de canela, es decir, rescataron todos los elementos de Imagination de una manera fantástica. Problema, está agotado hoy día en Chile. Está agotado. Si lo logras encontrar, encontraste un tesoro. 29.990 pesos llegó a estar esto en las tiendas que estuvo, en el tiempo que estuvo. Una maravilla absoluta, un perfume delicioso realmente. Lux Vision Fascination de Asten. Un espectáculo, realmente el mejor dupe árabe de Imagination de Louis Vuitton. Y en el número uno, uno que ustedes ya conocen, que lo he destacado como el mejor perfume árabe en más de algún video y no podía perder esa consecuencia. Este perfume de Orientica se llama Amber Oud Exclusive Oud Blue. Exclusive Oud Blue, así se llama. Exclusive Oud Blue. Y es de Orientica, y este perfume es un dupe perfecto, de verdad perfecto, de lo que es Lighton de Parfums de Marly. Hay otro de Orientica que se llama Royal Blue, que es de estas botellitas bien bonitas, que también es muy bueno, pero ese es más dulce. Esto es exactamente lo que es Lighton, en su mejor fórmula. Vainilla, manzana, geranio, cardamomo, todo balanceado con ese punto fresco y dulce a la vez, ese equilibrio. Ese equilibrio que tiene Lighton está muy bien logrado acá. En un perfume que cuesta, en Chile lo he visto, entre 48 y 60 mil pesos. Esto creo que son 60 ml. Pero créeme que lo vale. El rendimiento que te da. Lo parecido que es a Lighton, que es un perfume espectacular. Uno de los mejores perfumes nicho, de los más fáciles de gustar. Aquí está representado de manera perfecta. De verdad, esto es increíble. Orientica, marca dependiente de Al Haramain, se ganó este número uno espectacular. Así que fantástico, y ese queda con el trono en esta lista de 10 perfumes árabes que más te recomiendo el día de hoy. Si tienes más recomendaciones, por cierto, déjalo en los comentarios. Me quedaron muchísimo. No creas que fue fácil, ni creas que tampoco. Mira, si me apuras, podría sacar y colocar otros perfumes. Voy a hacer una segunda parte seguramente de los perfumes árabes que más te puedo recomendar. Es como segunda parte, pero esta primera parte imperdible y estos 10 son infalibles. Así que espero que te haya gustado la lista. Espero que también, si te gustó el video, le des like, no te olvides de compartir el video para que mucha más gente lo vea, no te olvides suscribirte a este canal para que sí sigamos haciendo crecer la comunidad. También vayan al Instagram, no se olviden, Fragancias en la Patagonia 2024, donde estas temáticas las van eligiendo ustedes en diversas encuestas que vamos haciendo, así todo esto es más democrático. Te veo la próxima, cuídense mucho y que estén bien.